y cosas en la vida, y eso incluye a esta Ciudad de México, que más vale que nunca averigüemos. La ignorancia nos permite dormir con placidez en la noche y concentrarnos en nuestros respectivos trabajos. Por ejemplo, ¿se ha preguntado usted qué le sucede a las personas que se quedan dormidas en el metro cuando éste llega a la terminal de una línea, lo que causa que no escuchen la advertencia que les pide abandonar el vagón y sigan adelante en el mismo, adentrándose en un profundo túnel oscuro que aparentemente no lleva a ninguna parte? La verdad es que esa es una de esas cosas que en realidad no nos conviene averiguar, si es que queremos mantener la ilusión de que vivimos en un universo nacional. Sin embargo, no está de más tomar algunas precauciones sencillas que bien pueden evitarnos experiencias en verdad lamentables. Una de ellas es la de no dormirnos nunca en el metro, en especial después de la puesta del sol. Para Arturo Marquina, periodista ya no tan joven y autor ocasional de relatos de ficción científica, cuentos de horror y novelitas policíacas nunca publicadas, ese descuido le produjo un extraño desarreglo que sus amigos califican casi de locura. Se niega Arturo, quien es una persona sensata, racional y de buen humor, a acercarse siquiera a las entradas del metro. Se niega también a pasar por encima de las ventilas o registros del sistema de transporte colectivo de esta capital. En eso puede ponerse hasta agresivo y desagradable. Marquina se niega a hablar de esa extraña fobia que lo aqueja. Siempre logra desviar la conversación cuando se le interroga al respecto. Solo una vez, en una cantina de Bucareli, después de varias horas de consumo y animada conversación, llegó un momento en que se puso serio e hizo una advertencia a uno de los amigos, que le dijo que usaba el metro cotidianamente y en especial a muy altas horas de la noche. ¿Llegas a alguna terminal a esas horas?, preguntó Arturo. Ante la respuesta afirmativa, nuestro amigo abandonó su discreción. ¿Tú has sabido qué le ocurre a las personas que se quedan dormidas en los vagones que siguen avanzando después de la última estación? La verdad no, repuso el compañero. Yo sí lo sé, continuó Arturo. Esto que te voy a contar no es un cuento. Te pido que me lo creas por tu bien. Nunca lo repetiré ante ustedes. Fue hace justo un año. Serían cerca de las 11 de la noche y salía yo del trabajo después de un día durísimo. Tomé el metro en la estación Hidalgo y me dirigí hacia Tacuba. Ahí transbordé hacia Barranca del Muerto. Ya a esa hora, el metro va casi vacío. Cerca de Tacubaya me quedé dormido. El tren llegó sin duda a la terminal sin que yo despertara. No oí la distorsionada voz de advertencia que sale del sistema de sonido, ni el insistente pitido del silbato electrónico que anuncia las paradas. Después, unos segundos después, cuando ya el vagón se dirigía hacia el inquietante túnel que continúa el trayecto, alcancé a ver el letrero y la insignia de mi estación de destino, la cual quedaba atrás. Con preocupación y fastidio, pude ver que no iba solo. Unos asientos más adelante, iba un tipo viejo y desastrado, en evidente estado de ebriedad, que seguía dormido y cabeceaba con cierto ritmo. Pensé que quizá este tren cambiaría de vía y regresaría por el mismo trayecto en unos momentos más. Pero no fue así. El vagón siguió adelante, se desvió hacia la derecha y después de avanzar varias decenas de metros, hizo alto en un lugar totalmente oscuro. El motor se detuvo y lo mismo la ventilación. El silencio más absoluto cayó sobre nosotros. Fue entonces cuando las luces se apagaron. Ahí empecé a sentir algo de miedo. Había un poco de claridad proveniente de la parte posterior del túnel. Por fortuna, traía mi linterna de bolsillo y además, esta tenía pilas. Me paré y me dirigí a mi aún dormido compañero de tripulación. Me acerqué a él y lo sacudí por el hombro. Me preguntó qué pasaba y rápidamente le expliqué nuestra situación. Respondió con una imprecación y puso su rostro contra la ventana a tratar de ver dónde nos hallábamos. Me di cuenta que este vagón se quedaría ahí toda la noche, por lo que me dispuse a tratar de forzar una de las puertas. Era inútil. Me convencí que solo saltando a través de una de las ventanas podría salir del carro. Fue entonces cuando oí un ruido en el techo. Algo cayó encima del vagón y recorría el techo. De pronto, se escuchó un ruido en el otro extremo del carro. Dirigí el haz de mi linternita y pude ver una sombra que caía al suelo después de haber entrado por la ventana. ¡Vaya, al fin! ¡Oiga! ¡Necesitamos que nos ayude a salir! No hubo respuesta. El borracho fue más directo. Avanzó hacia el intruso y lo tomó de la ropa. ¡Sáquenos de aquí! ¡Esto es un atropello, malditos burócratas! El extraño no respondió. Solo levantó una mano. A la luz de mi linterna,
pude ver que era blanca como la harina, delgada y fibrosa, y con unas larguísimas uñas que semejaban garras. Como un rayo, esa mano rasgó la garganta del pobre vagabundo. Fue entonces cuando vi el rostro del ser que tenía enfrente, pálido, calvo, con enormes ojos amarillos, orejas largas, una nariz grotescamente respingada con dos protuberancias carnosas en la punta. Vi cómo abrió la boca llena de dispares y puntiagudos dientes, que pronto recibió el borbotón de sangre que salía del pobre pasajero. Fue en ese momento cuando recibieron mis narices la patada del nauseabundo olor que despedía esa criatura. El espectáculo y el olor me hicieron de inmediato vomitar. En medio de las arcadas de la vasca, escuché otro ruido metálico detrás de mí. Alguien más entraba al vagón por la otra ventana. No esperé un segundo más. Me lancé hacia el primer intruso que aún se cebaba en su víctima y derribándolos a ambos. Sin duda intenté lo inesperado de mi reacción. Llegué a la ventana por donde había penetrado el primer monstruo. Escuché un forcejeo detrás de mí, con el que sin duda mi invisible perseguidor se abría paso también entre la pareja víctima-victimario que se interponía entre nosotros. Salté fuera del vagón y logré caer en el suelo sin dislocarme siquiera un tobillo. Emprendí la huida como un poseso hacia el extremo iluminado del túnel. Detrás de mí se dejaba oír un jadeo que acompañaba rítmicamente a un penetrante chillido. La luz aumentaba poco a poco. Sentía que mi perseguidor rápidamente iba descontando ventaja. Decidí voltear la cabeza, y quizá eso sea lo que más me ha desgraciado la vida de toda esa experiencia. Vi un ser similar al que había despedazado al pobre ebrio en el vagón, nada más que este mostraba una regocijada sonrisa idiota. En la penumbra del túnel veía su tez amarillo limón y su larga frente con que se relamía con anticipación. Por fortuna, de frente llegaba otro tren de vagones del metro. Salté a su paso y alcancé la parte central del túnel. Mi perseguidor no quiso hacer lo propio. Recorrí los últimos metros que me separaban ya de la iluminada estación. Al llegar a ella, subí al andén justo a tiempo. Unos metros atrás de la criatura que se había desplazado por el techo del túnel, asida de sus largas garras, tanto de manos como de pies, cayó detrás de mí y alcanzó a lanzarme un zarpazo a la pantorrilla. Arturo nos mostró la cicatriz, que aún dejaba ver las huellas de una prolongada infección que apenas había sido dominada. Y en el andén, emprendí la carrera hacia la calle. No me detuve hasta llegar a mi departamento, donde atranqué la puerta y me refugié en un garrafón de mezcal. Me expliqué por qué en los talleres del metro se trapea y se friega con tanto esmero el piso de los vagones todas las mañanas. No se duerman en el metro. Si lo hacen, corren el peligro de por lo menos no volver a poder dormir nunca más con tranquilidad. No se duerma en el metro. Mario Méndez Acosta.